Terima kasih telah menonton! ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Eh, es un gusto estar aquí con ustedes eh, compartiendo un poco de lo que se hace eh, en materia de inclusión y de poblaciones vulnerables. Como se mencionaba eh, en la bienvenida, es un tema muy importante que además ha ido cobrando fuerza poco a poco con el paso de los años. Eh, de tal forma que los temas que aquí se tratan son temas transversales, son temas de agenda nacional. Eh, Ustedes ya lo sabrán porque finalmente son parte de sus eh, programas anuales de trabajo en las dependencias donde ustedes laboran. Entonces, eso habla un poco de, de la importancia ¿no? que poco a poco ha ido cobrando eh, el tema de la inclusión y de la protección a las poblaciones eh, vulnerables. Hoy voy a hablarles un poquito. Eh, bueno, primero que nada, este tema puede ser, lo comentaba ahora, eh. Puede ser tan puntual como se quiera o tan amplio como se quiera. Sí. Eh, yo voy a tratarlo de una forma eh, intermedia, digamos, porque es necesario siempre tener el contexto general de, de aquellas cosas eh, sobre las que nos enfocamos, sobre las que estamos trabajando, sobre las que queremos hablar. Y también una de las misiones que tiene el CENAPRED es eh, trabajar en esta cultura de la, de la gestión integral de riesgo de desastre, ¿no? Hacer permear esta cultura eh, en todos los ámbitos, en todas las dependencias, en todas las entidades. Y poco a poco vamos logrando esto también con ayuda de ustedes, que también poco a poco van conociendo más del tema, van dándose cuenta que es una cuestión muy amplia, que es una cuestión dinámica, ¿no? Como siempre decimos, la gestión integral de riesgos, en este caso de desastres, es, es un tema cambiante, dinámico, eh, algunos de ustedes los, lo conocen como etapas, por ejemplo, pero que no, no, no guarda una linealidad, no son etapas lineales y no se van, eh, no es como una receta que se va siguiendo para tratar de, de reducir el riesgo de desastres, sino que eh, es un tema tan dinámico que las etapas se superponen. Eh, las acciones se complementan, se entrelazan para ir creando todo un entretejido de, de, de estrategias que nos van a permitir conseguir el objetivo, que es precisamente eh, dar un poco de bienestar a la población que se ve afectada por los eh, fenómenos de origen natural y de origen antrópico que se presentan en el territorio nacional. Entonces, vamos a dar inicio. Eh, me gustaría primero hablarles un poco. Eh, de la cuestión de, de las políticas públicas y la gestión integral de riesgos de desastres. Si podemos pasar a la primera diapositiva, por favor. Como muchos de ustedes saben, la protección civil en México. Bueno, eso, eso pasa con muchas cosas, ¿no? Hasta que detectamos un problema es cuando trabajamos en el asunto para poder resolverlo. Y México no es la excepción. Eh, a partir de, de ciertos fenómenos que se presentaron, eh, fenómenos eh, que dejaron consecuencias graves en el territorio nacional, eh, es que empezamos a concebir eh, una serie de estrategias que nos den respuesta a sobreponernos a estas, a, a estas necesidades. Es así como surge la protección civil en México, ¿sí? a partir de, de la explosión del volcán Chichonal, de la explosión de San Juanico, que como comúnmente se conoce, que muchos de ustedes eh, seguro recordarán, y también a partir de los sismos, eh, especialmente el 19 de septiembre de 1985. Y al darnos cuenta que no teníamos mecanismos de respuesta, es que el gobierno y, y diferentes dependencias, eh, bueno, dependencias de todos los niveles y dependencias este, de la sociedad civil, empiezan a, a darse cuenta de la necesidad de crear estrategias que respondan a los efectos de estos fenómenos, para los cuales primero no estábamos preparados, cabe mencionar. Entonces... En 1986 surge la protección civil en México precisamente eh, como una respuesta a estos fenómenos. ¿sí? Pero no basta solamente con, con crear leyes, eh, reglamentos que estipulen cómo vamos a proceder en caso de tal o cual situación. Es necesario crear herramientas y estrategias que nos permitan implementar. ¿Sí? Eh, implementar eh, acciones, val valga la redundancia, acciones que contribuyan al bienestar de la población y a resarcir aquellos efectos que han dejado estos fenómenos que ocasionan desastres en el país. Es así como empieza la creación también de políticas públicas enfocadas a la gestión de riesgos de desastre. ¿Sí? Como ustedes saben, eh, primero se debe reconocer el problema, como, como todo en la gestión de riesgos, ¿no? Una vez que hemos re reconocido este problema, debemos darnos cuenta de si es un, un problema social, un problema que afecta a buena parte de la población. Entonces, a partir de ese reconocimiento del problema, es que lo volvemos política pública y empezamos a darle cierta estructura para responder eh, eh, a las necesidades eh, creadas a partir de un desastre. Entonces, lo primero... Eh, los primeros puntos o los cuatro puntos de los que debe constar una política pública los vemos ahí en la diapositiva no que son el diseño normativo es decir una política pública debe tener eh, un respaldo jurídico legal o, o, o algo un documento que le dé sustento legal para poderla llevar a su aplicación debe tener un diseño institucional organizacional esto es pues, debe también cumplir eh, con ciertos objetivos, debe cumplir con la visión que se tiene para responder al problema, la visión de, de la organización que está respondiendo, este, debe marcar eh, eh, objetivos claros en ese sentido, ¿no? Es decir, debe traer eh, eh, una pequeña ideología siempre que nos va a permitir resolver la situación. Después viene el diseño presupuestal, que este es un punto fundamental, que es de lo que muchas veces. Eh, se carece, ¿no? Finalmente, si es uno de estos puntos no se cumple, pues no podemos decir que tenemos una política pública. Se queda esto a un nivel de recomendación más que otra cosa. Entonces, diseño presupuestal, importantísimo, recursos para afrontar la situación, ¿sí? Es vital. Y un diseño programático, es decir, debemos tener metas claras: dónde estamos, qué hay que hacer, cómo lo vamos a conseguir en qué tiempo lo vamos a conseguir y cuáles son los resultados que esperamos obtener. Como les mencionaba en un inicio sobre la gestión de riesgos y lo dinámica que puede ser, las políticas públicas es exactamente lo mismo. También son una herramienta dinámica que conforme se va aplicando, se va transformando, porque muchas veces en un inicio, pues cuando se les eh, instrumenta, cuando se les crea, eh, se proyectan ciertos resultados óptimos, pero con la instrumentación o la aplicación de la política pública nos damos cuenta que finalmente los resultados no van siendo lo mejor que esperábamos, ¿no? Entonces podemos ir ajustando la política para obtener los resultados que queremos, cumplir con los objetivos y satisfacer las necesidades de la población o, o de la, este, del sector que, que se, al cual se le están aplicando las políticas, ¿no? el, el, que se, el ámbito que se desea mejorar. Entonces, como les mencionaba, primero hay que tener conocimiento del riesgo para implementar políticas y estrategias que nos ayuden, que nos permitan mejorar. Sí, eh, una serie de, de instrumentos jurídicos, eh, crearles un marco legal normativo para después pasar al, al siguiente plano, que es el plano de acción, ejecución, eh, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. La evaluación es un punto muy importante porque, como siempre se dice, lo que no se evalúa no se puede mejorar. Entonces, debemos tener muy claro, eh, o parte del diseño de la política pública debe ser un método de evaluación de la misma, que va acorde con la formulación de las metas y que al final nos va a decir si vamos bien, si vamos mal, qué hay que mejorar incluso este, para poder continuar transformar o de plano cambiar esa política. El resultado de todo esto es transmitir o crear seguridad, bienestar, calidad de vida y desarrollo sostenible en la comunidad. Como ustedes saben, en el contexto de la gestión integral de riesgos de desastre, estos son objetivos muy importantes. Porque cuando se presenta una situación, transforma con, eh, completamente el contexto de, de la comunidad donde, donde se presenta. Y los efectos son muchos, no solo eh, lo que se destruye, la infraestructura destruida, la gente que se ve afectada o la gente que fallece. Además, detiene el desarrollo de la comunidad. ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de los negocios dejan de producir. Entonces existe, se detiene el flujo económico y la actividad económica en, en, en esa comunidad, y entonces recuperarla implica un atraso del desarrollo en el territorio, que nos puede, eh, puede ser eh, a veces hasta muy complicado salir de, 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 de ese rezago que se va creando, de esa brecha, que puede ser amplia para retomar el punto inicial antes del desastre y ya no digamos más allá, que es crear resiliencia, resiliencia, mejorar, ¿no? Les pongo un ejemplo. Eh, hubo un sismo en la ciudad de Kobe, Japón. Si no me falla la memoria, fue a mediados de los 90, 94 y 95, donde prácticamente la ciudad quedó devastada. Veinte eh, años después, cuando se hizo eh, el análisis de las condiciones que imperaban en la ciudad después de su reconstrucción, en 2018, poco más de 20 años, se determinó que más de 20 años después apenas se había recuperado la actividad de la ciudad y su infraestructura en un 80% de lo que era antes de que se presentara ese sismo. Entonces, imagínense ellos, japoneses, disciplinados, con planes para todo, y en 20 años, poco más de 20 años, no habían recuperado su estadio o su estado anterior al fenómeno que los atacó, pues es, imagínense cuando uno no tiene ni la organización, ni las herramientas. Se complica todavía eh, más la situación. ¿no? Entonces, como les mencionaba, debemos encontrar, este, hay tres puntos fundamentales que se buscan eh, o que se persiguen con las políticas públicas, que es la seguridad humana, eh, seguridad a las personas, a su integridad física, siempre en el marco de los respe del respeto a los derechos humanos, que eso lo vamos a continuar viendo en, en las siguientes diapositivas, y en un marco de sostenibilidad este, económica y social, ¿no? Es eh, eh, crear condiciones de desarrollo sostenible posterior al desastre. Como lo vemos, pues es, es un poco complicado porque tienen que darse la conjunción de varios elementos que debemos cuidar cuando aplicamos estas políticas públicas. Pero además. Esto debe darse en el marco de algo, no puede darse de una manera aislada. O sea, no podemos hacer esfuerzos aislados para tratar de responder a una situación. Es por esto que actualmente, ¿no? Esto ha sido siempre, pero ahora con, con la serie de marcos internacionales y nacionales que hay, eh, la transversalidad de las leyes, eh, eh, la interrelación, el trabajo conjunto entre sectores, etcétera es que debemos ser muy cuidadosos co con el marco o la alineación general que damos a las políticas públicas que creamos en todos sentidos, ¿no? Como ustedes ven, nosotros, por ejemplo, en SENAPRED, todas las políticas y recomendaciones que se hacen responden a esta alineación estratégica, donde tenemos es, o seguimos recomendaciones desde lo, lo internacional con los objetivos de desarrollo sostenible, el marco de Sendai, lo aterrizamos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Y después seguimos con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ¿sí? que es ya lo que rige propiamente un poco el marco general de nuestro sector. Pasamos a nuestro programa sectorial, luego a la ley, que ya ahí directamente eh, nos afecta, y a su reglamento interior, ¿no? Entonces, todo lo que se construye en este sentido debe tener una alineación, porque debe tener eh, un objetivo común y un enfoque, de tal forma que los resultados a los que queremos llegar no sean resultados dispersos, sino sean resultados efectivos y eficientes para resolver la problemática que encontramos eh, eh, o que se ha desatado a partir de, de la presencia de un fenómeno eh, perturbador. Entonces, aterrizando ya un poco más a nuestro marco y contexto, nosotros tenemos una política nacional de gestión de riesgo. ¿Sí? Esta siempre viene eh, contemplada en, en el Plan Nacional de Desarrollo. Eh, nosotros nos regimos bajo dos principios básicos que vienen eh, en esta ley, que son eh, que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad este, y a la seguridad de su persona. Y muy importante, no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, que es eh, precisamente el pilar principal al cual nos apegamos nosotros. Eh, cuando elaboramos eh, cualquier eh, recomendación o política pública este, en materia de gestión de riesgo. Eh, aterrizamos en el programa sectorial, hay un objetivo claro y específico con, con sus estrategias bien delimitadas eh, que responden precisamente a los lineamientos oportunos de la gestión de riesgos. Como ustedes pueden ver ahí, las estrategias hablan de la comprensión del riesgo, esto es algo en lo que estamos trabajando todos los días. Eh, eh, tenemos eh, en el senapred una herramienta muy importante que es el índice de gobernabilidad y políticas públicas. ¿sí? y básica y muchas de, de, de los reactivos de este índice están enfocados precisamente a verificar si nosotros eh, tenemos una adecuada comprensión del riesgo, cómo a través de las leyes estatales, municipales y federales, en las cuales se contempla esto o se prevén acciones precisamente eh, que ayuden a comprender el riesgo de desastre. Otro punto eh, importante que ha cobrado fuerza en los últimos años, porque antes la percepción era distinta, es el no generar nuevos riesgos. ¿sí? Esto es básico porque nosotros teníamos muy arraigado el concepto de la vuelta a la normalidad. Y la vuelta a la normalidad... O, o al estado anterior a la presencia de un fenómeno o de un desastre implicaba que reconstruyamos el riesgo, sí, y con el paso de los años, las nuevas investigaciones, eh, los nuevos estudios técnicos, este, hemos comprobado que bueno, o sea, lo, lo mejor no es volver al estado anterior a, lo mejor es retomar un estado superior al que teníamos antes. Entonces, al decir que no debemos generar nuevos riesgos, hablamos que en los procesos de recuperación y reconstrucción se debe tomar en cuenta la vulnerabilidad existente antes de un fenómeno, antes de la presencia de un fenómeno o antes de un desastre. Y es por esto que las políticas públicas que se crean a partir de, de la presencia de un desastre deben estar enfocadas a mejorar las condiciones de la comunidad. ¿Sí? A resolver los problemas que había, a, a disminuir su vulnerabilidad, y eso nos lleva de manera eh, automática a mejorar las condiciones y a, a construir comunidades resilientes, que es lo que buscamos. Eh, otra de las estrategias es la reducción del riesgo existente. No es necesario que esperemos a que se presente un fenómeno que, que devaste con el territorio. Sí. Eh, nosotros podemos implementar estrategias de prevención de riesgo que lo que van a hacer es eh, reducir el riesgo, reducir la vulnerabilidad de los sistemas expuestos y esto nos va a permitir fortalecernos de tal manera que cuando se presente algún fenómeno en, en nuestra comunidad, pues ese fenómeno no va a causar los mismos estragos que si no hubiéramos implementado estrategias de prevención o políticas públicas enfocadas a la prevención, ¿sí? esto eh, se liga mucho con, con el siguiente punto que es la, el fortalecimiento de las capacidades locales y la reducción de vulnerabilidades esto responde mucho a, a un punto que vamos a ver más adelante que es precisamente el meollo del asunto de, de este tema de la inclusión en la gestión integral de riesgos de desastre sí que son lo, los planes que ustedes los conocen muy bien son los programas especiales de protección civil ¿sí? entonces a través de, de, de estrategias generales y particulares como las que tenemos a través de los programas especiales que contemplan planes de emergencia programas de emergencia y de contingencia ¿sí? es como mejoramos la comunidad sí como fortalecemos nuestras capacidades no solo las de los sistemas expuestos sino también nuestras eh, capacidades de acción ante cualquier eventualidad eh, que se pudiera presentar esto al final nos va a llevar a una mejor preparación, como les decía, y que cuando se presente eh, un desastre en el territorio, pues tengamos una mejor capacidad de reacción y de atención de la emergencia que se pudiera presentar. Y en este caso, bueno, pues implementando precisamente las estrategias de prevención o políticas públicas de prevención, haremos que estas emergencias sean atendidas de forma eh, más rápida, de mejor manera al ser también emergencias eh, pues más pequeñas, por llamarle de esa manera, ¿no? eh, que, que tengan consecuencias eh, menos eh, complicadas y desastrosas para, para nuestro territorio. Eh, posteriormente debemos eh, también tener en cuenta que lo que les mencionaba, ¿no? que no basta con, con reconstruir y regresar al estado anterior, tenemos que reconstruir mejor. Tenemos que ser mejores, tenemos que prepararnos mejor, tenemos que reaccionar mejor, nuestra infraestructura tiene que ser mejor, toda nuestra planificación tiene que ser mejor. Y es así como vamos a ir creando eh, comunidades resilientes, organismos resilientes, estados resilientes, gobiernos resilientes, eh, sociedades civiles resilientes. ¿sí? Todo esto responde a acuerdos que se han venido forjando a través de los años a nivel internacional, porque como ustedes saben, México participa eh, o es partícipe de, de diferentes acuerdos y tratados marco que se dan desde el ámbito internacional, eh, como les mencionaba anteriormente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco de Sendai, y entonces las estrategias también van vinculadas con la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible y la Agenda del Cambio Climático temas eh, fundamentales y además transversales en toda administración pública de cualquier nivel, desde el federal hasta el nivel municipal. Aquí, eh, nosotros cuando detectamos que un problema es público, bueno, cuando se presenta, pero para eso necesitamos también una serie de estadísticas y datos que nos ayuden a prever, eh, que nos ayuden a ver en toda su magnitud el problema, ¿no? eh, Nosotros, por ejemplo, en el contexto de, de, de la prevención, de la atención a la emergencia y de los desastres en general, eh, tenemos eh, diferentes, eh, debemos tomar en cuenta diferentes cosas, ¿no? Se menciona que año con año el número de desastres eh, va en aumento. Esta es una idea... Que, que, que desde que se planteó es muy debatible, ¿no? Porque hay quienes mencionan que, bueno, es debido al cambio climático, que los fenómenos eh, se presentan más fenómenos con mayor intensidad este, eh, y que dejan eh, daños y pérdidas cuantiosas eh, en lo económico y en lo social, pues muy lamentables, ¿no? Gente afectada, gente que pierde la vida. Pero bueno. Hay otra línea que lo que menciona es que pues, hay más, tenemos más sistemas expuestos y también pues, hay mejores capacidades de monitoreo y seguimiento a los fenómenos y es por eso que ahora se contabilizan más. No es que haya más, es que se contabilizan más. Pero bueno, ese es otro debate, ¿no? Entonces, debemos darnos cuenta eh, si nuestro, bueno, ¿qué, ¿qué tan riesgoso es el territorio que habitamos, ¿no? Si eh, en este caso México, por ejemplo, existen condiciones de riesgo, ¿en qué territorios, cómo las podemos tratar? Eh, precisamente para que cuando se presente otra situación de desastre nosotros podamos afrontarlo, afrontarla de la mejor manera. ¿no? Eh, una idea que surgió también eh, más o menos a partir del año 2000, que vino el cambio del paradigma. Este, de la protección civil a la gestión integral de riesgos de desastre y un cambio también en el enfoque de, de, una, de un enfoque reactivo a un enfoque este, eh, prospectivo de prevención, ¿sí? es que los, los, eh, las condiciones de riesgo se construyen o han sido construidas históricamente en las sociedades, ¿no? A través, eh, son consecuencia de, dife de diferentes factores, incluido el mismo desarrollo económico y social del territorio, ¿no? Entonces, nosotros debemos conocer precisamente este, esta historicidad de, del problema, porque eso nos va a llevar a revisar las condiciones anteriores, a investigar sobre los sucesos que se han presentado en el territorio para poder a partir de eso tomar decisiones más informadas, sí, y más eficientes. Eh, algo que ha venido, como les mencionaba, a, a, a aportar a este problema de los desastres eh, y que debemos eh, incluir a la visión de, de la gestión integral de riesgos de desastre es eh, el escenario del cambio climático, que como les mencionaba, eh, la idea principal es que Gra eh, o como consecuencia del cambio climático, estamos viendo fenómenos eh, más agresivos, ¿no? Más y más agresivos. Y entonces esto debemos tomarlo en cuenta cuando hacemos políticas enfocadas a lo mismo. Eh, como les decía, eh, los desastres trastocan muchas cosas en el territorio, principalmente el bienestar de las personas, retrasan el desarrollo, el desarrollo social, el desarrollo económico. Y pueden dar el lugar a otros fenómenos que, si bien son de corto plazo, pues también son graves, ¿no? Nosotros hemos visto en muchos lugares eh, cómo después de un fenómeno se presentan situaciones de rapiña, o, o hay aumento de criminalidad en la cuestión del robo y, y, y delitos relacionados con, con esto, ¿no? Entonces, eh, de ahí eh, eh, la importancia de, de crear herramientas que nos permitan que las consecuencias de los desastres sean lo menor posible. Este, y podamos responder también de la mejor manera y lo más rápido posible cuando se presenta una emergencia. Eh, los desastres, como sabemos, afectan mayormente a las personas vulnerables, porque son las que están eh, ubicadas en, en, en territorios de alto riesgo, ¿sí? Por, por cuestiones económicas, eh, por cuestiones de desconocimiento, eh, por muchas razones, ¿no? Eso es un factor multidimensional en ese sentido. Una vez que se presenta un desastre, pues entonces vienen y, y salen a relucir muchos problemas, como decíamos en un inicio. Las desigualdades sociales se ponen de manifiesto y es por eso que precisamente debemos tratar con prioridad y, y con programas específicos a estas a poblaciones vulnerables. Eh, debemos crear herramientas que nos permitan atenderlos de la mejor manera, de tal forma que la vulnerabilidad se reduzca y el rezago posterior sea lo menor posible. Aquí hablamos un poco del factor multidimensional eh, que, que está alrededor del impacto de los desastres. Como ustedes ven, eh, muchas situaciones se desatan, ¿no? En diferentes ámbitos, eh, en el ámbito social, en el ámbito económico. Eh, porque se, se manifiestan un poco, eh, siguiendo con la idea anterior, se manifiestan o se exacerban las vulnerabilidades del territorio. Y estas vulnerabilidades, pues es necesario atenderlas, pero eh, cuando se presentan ya lo hacemos eh, a posteriori, digamos, ¿no? De, de la situación. Pero eh, a partir de aquí, y por eso les hablaba del dinamismo de la gestión de riesgos, a partir de aquí debemos también crear eh, condiciones. Que nos permitan atender de manera anticipada a esas poblaciones vulnerables. Un poco aquí vemos eh, el enfoque de la gestión de riesgos en, en términos generales, ¿no? ¿Qué debemos hacer y por qué lo hacemos o para qué lo hacemos, no? La gestión integral de riesgos tiene como objetivo prever, reducir y controlar el riesgo en un territorio para evitar que las consecuencias de un desastre sean eh, importantes. ¿sí? Esto eh, nos, nos lleva a la responsabilidad ¿sí? de que debemos crear territorios seguros, como a través de la implementación de estrategias que nos permitan enfrentar los riesgos identificados y de reducir el riesgo existente en el territorio. Territorio seguro, un territorio sostenible, que, que a pesar de lo que se pueda presentar, no detenga completamente la vida y no ahonde en las condiciones de vulnerabilidad que se van a poner de manifiesto eh, eh, después de una situación. Y a partir de eso, construir sociedades, comunidades o sistemas resilientes, ¿sí? Que nos permitan. Eh, mejorar las condiciones de vida que nos permitan recuperarnos rápido, que nos permitan recuperar mejor y afrontar situaciones futuras con menos consecuencias. Como les decía, todo bajo el pilar de eh, sin dejar a nadie atrás, sin dejar a nadie afuera. Esto es importantísimo para el enfoque de la inclusión, precisamente, que es eh, el tema fundamental de, de este curso. ¿eh? debemos para esto lograr la integración de diferentes enfoques el, el enfoque de los derechos humanos garantizar los derechos humanos eh, de, de todas las personas que se cumplan sí y que en caso de que esto no suceda bueno se castigue cuando, cuando no se cumplan ¿sí? eh, siempre con un enfoque de, de igualdad de género también ¿sí? dar protección eh, y disminuir la vulnerabilidad, en este caso de las mujeres, que, que es una de las que se considera como población vulnerable. Y la protección e inclusión del resto de las poblaciones vulnerables, ya lo mencionaba el ingeniero Guevara al inicio de, de, del curso, en la bienvenida. Eh, muchas situaciones se pueden... Eh, bueno, en México, si nosotros eh, agrupamos a todas aquellas eh, poblaciones que se consideran eh, vulnerables, tenemos... Eh, 50% del país en ese, en ese concepto, ¿no? Porque hoy en día, como población vulnerable, no, no solo se considera aquellas personas que, que sufren de una discapacidad, también se consideran a niños, niñas, este, adolescentes, a adultos mayores, eh, a mujeres, a indígenas, ¿sí? Eh, a personas eh, en condiciones de vulnerabilidad, ya sea patrimonial, ya sea alimentaria etcétera, ¿no? De todas las dimensiones que mide la vulnerabilidad. Entonces nos damos cuenta que estamos aún ante una situación eh, bastante importante en ese sentido. ¿Cuáles son los objetivos de seguir estos enfoques y de la gestión integral de riesgos? Los vemos ahí, que es reducir las brechas y las desigualdades entre la población, sobre todo cuando se ponen de manifiesto después de la presencia de un fenómeno, eh, remover barreras entre, en, en la sociedad, ¿sí? Eh, y esto tiene que ver con el enfoque de los derechos humanos, precisamente, acabar con la discriminación y con las vulnerabilidades eh, en general, económicas, sociales, este, de los derechos humanos que pueden darse eh, en este contexto. Y además, algo que, que deben reconocer, o que se debe reconocer, eh, o que siempre reconocemos más bien, es que la gestión integral de riesgos es una tarea de todos, precisamente eh, eh, a partir de la idea de que los riesgos son socialmente construidos, pues bueno, entonces la sociedad en su conjunto, no solo los gobiernos, sino toda la sociedad en su conjunto debe asumir la tarea que le corresponde, el rol que le corresponde eh, en, la, en materia de reducción de riesgos. Y esto se da gracias al empoderamiento que se le da a las personas. ¿Cómo se le da esto? Pues a través del conocimiento y la capacitación. Si bien tal vez yo no puedo implementar una política, yo como ciudadano no puedo implementar una política de reducción de riesgos, sí puedo hacer ciertas cuestiones que contribuyan a cómo identificar riesgos en mi comunidad y hacerlos del conocimiento de las autoridades locales que serán las encargadas de implementar estrategias en este sentido. Eh, esto es un poco la idea que les mencionaba, la vulnerabilidad es una construcción social, es por eso que todos debemos ser partícipes de las soluciones que se implementan, ¿sí? Todos tenemos un papel que desempeñar eh, sin importar nada. Eh, todas las personas que habitamos en esos territorios, no importando eh, condiciones sociales, no importando género, no importando capacidad, todos podemos hacer una aportación, pero de la misma forma, eh, esta diversidad nos hace... Que se implementen o nos obliga a que se implementen herramientas y estrategias, en algunos casos focalizadas, que van a garantizar eh, el acceso a oportunidades a aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Es por eso que, que este enfoque ha tomado fuerza en los últimos años y, como les decía en un inicio, se ha hecho un tema transversal en las agendas, este, en la agenda nacional, ¿no? Desde el ámbito federal hasta el ámbito municipal. Aquí hay algunos datos, alguna numeralia sobre eh, vulnerabilidad en América Latina y en México. Eh, el ingeniero Guevara mencionaba eh, un dato en un inicio sobre la población con discapacidad, eh, que era el 7%, si no me falla la memoria, alrededor del 7%, y, y los adultos mayores. Como les decía, bueno, si vamos haciendo números y vamos eh, sumando esos porcentajes de las poblaciones vulnerables... Nos damos cuenta que nos enfrentamos a una situación eh, de una magnitud bastante importante. ¿eh? Los enfoques que se dan o que, o que se, de los cuales se apropia, se apropia la gestión integral de riesgos para crear eh, medidas de inclusión y de protección a, a las poblaciones vulnerables, los vemos aquí en pantalla. Lo que debemos considerar son los derechos humanos, la igualdad de género, inclusión, protección, un enfoque participativo que es muy importante, y esto se da desde la sociedad civil también y un enfoque intercultural. Todo con la intención precisamente de crear políticas que respondan a las necesidades, dar un marco de certeza, dar un marco legal que nos ayude a respetar ¿sí? las políticas que se crean y en caso de que haya alguna violación a las mismas, eh, castigar, pero además mejorar también esas políticas que se implementan este, en favor de... de las poblaciones más desprotegidas. Eh, esto se debe llevar en el marco de cuatro dimensiones. ¿sí? Eh, la primera dimensión eh, habla sobre el reconocimiento de la diversidad, lo que nos va a llevar a, a una promoción de la igualdad y los derechos y oportunidades este, frente a los riesgos. Es decir, debemos reconocer que, que no todos tenemos... Eh, las mismas ventajas ni las mismas oportunidades. No nos encontramos en la misma situación, eh, no tenemos las mismas capacidades. Es por esto que entonces hay que crear estrategias que vayan focalizadas. ¿sí? Eh, la segunda dimensión tiene que ver con la participación. Como les decía, eh, esto puede ir eh, de, de, de dos sentidos, eh, tanto del gobierno hacia, hacia la sociedad como de la sociedad hacia el gobierno. Eh, debemos ser eh, partícipes, debemos informarnos, debemos actuar, debemos estar en contacto con nuestras autoridades para implementar eh, esas estrategias que nos permitan proteger eh, el territorio y a las poblaciones vulnerables. Eh, la tercera dimensión eh, se basa o habla precisamente sobre eh, la apreciación y respuesta a las características distintas, eh, a las capacidades que tenemos para afrontar eh, una situación de emergencia, una situación de desastre, las vulnerabilidades que se ponen de manifiesto y que incluso podemos verlas desde antes, no es necesario que se presente una emergencia o un desastre, ¿no? Y a partir de ahí, adaptar o crear instrumentos eh, en materia de gestión de reducción de riesgos. Eh, que respondan a las necesidades de la comunidad y de estas poblaciones. Es así como vamos a construir precisamente comunidades resilientes, ¿sí? Vamos a transformar esas condiciones de vulnerabilidad, las vamos a ver ahora como áreas de oportunidad para dar solución a través de las estrategias que vamos a implementar de tal forma que vamos a eliminar todo lo que nos estorbe, ¿sí? Vamos a eliminar todo aquello que represente un riesgo todo aquello que sea una vulnerabilidad, todas las barreras que, que hay y que dejan a unos fuera de los beneficios de las políticas, ¿sí? que los excluyen y que normalmente son sobre ellos sobre los que recaen las consecuencias más importantes de un desastre. Entonces, gracias a estos enfoques eh, y dimensiones, eh, o bueno, a través de estos enfoques y dimensiones eh, que vienen dados desde un marco, internacional, ¿no? Como les decía, eh, todo esto, todos estos marcos y acuerdos eh, se establecen desde el orden internacional y México como miembro activo de la comunidad internacional participa mucho en esto. Eh, siempre lo que se busca en estos acuerdos y marcos es eh, la protección de los derechos humanos, la protección de la infancia, la igualdad de género, eh, los derechos de las personas con discapacidad de los pueblos indígenas, de los desplazados y de todas las poblaciones que consideramos vulnerables. Eh, un poco ya más aterrizando eh, en el tema, ¿qué tenemos nosotros como marco normativo de la, de, de, la, eh, de la inclusión y de la protección de las poblaciones vulnerables? Pues primero que nada tenemos el artículo 1 de la Constitución eh, Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente los párrafos 1, 3 y 5 donde nos menciona que todas las personas gozarán de, de derechos humanos, eh, estos serán reconocidos a través de la Constitución y de los tratados internacionales en los que participamos, como les mencionaba. Pero además no solo importa el reconocimiento, importa garantizar la protección de sus derechos humanos, ¿no? Como les decía, en caso de que haya una violación, pues también hay que este, hacer algo al respecto para garantizar eh, eh, esos derechos además, el reconocimiento de que todas las autoridades deben promover eh, estos derechos deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresiv progresividad. ¿sí? esto, por qué desde el ámbito gubernamental? porque es desde el ámbito gubernamental donde se construyen las políticas finalmente. no, es a partir de ahí donde se establecen leyes y reglamentos que, que puedan dar solución a este tema. Eh, además, queda prohibida la discriminación, que es otro de los factores importantes. Eh, este artículo 1 eh, queda enmarcado por la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que como vemos en los primeros tres artículos encontramos la razón de ser de esta ley, ¿no? porque es, eh, el objeto de la ley es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación existentes en nuestra sociedad y promover la igualdad entre, entre personas, la igualdad de oportunidades, la igualdad en el trato. Como les decía, también alineado con los párrafos de la Constitución, corresponde al Estado promover precisamente eh, estos derechos, esta libertad y esta igualdad eh, para que sea realmente efectiva su aplicación y para que haya un marco normativo que las garantice. Y además, eh, también son los poderes, eh, el poder federal, el que adoptará las medidas, todas las que se crean convenientes para poder garantizar los derechos y libertades que están consagrados en la Constitución. Todo lo que menciona la Constitución respecto a este tema debe ser garantizado por el Estado en las diferentes leyes eh, y tratados que se adopten eh, desde el nivel internacional y que se apliquen al nivel nacional. En nuestra Ley General de Protección Civil, esto lo vemos eh, reflejado a través de los programas especiales de protección civil, los cuales conocen ustedes muy bien. Y ahí están los dos artículos que norman principalmente sobre esta ley, ¿no? Que es este: que se crean, estos programas se crean ante peligros específicos eh, que ya hemos identificado o que se derivan después de la presencia de un fenómeno, se aplican a, a regiones, a comunidades determinadas, con la intención de proteger grupos o poblaciones también específicos, los cuales se han detectado como vulnerables. Y es a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de las unidades estatales de protección civil, unidades estatales y municipales, que es que se va a dar la aplicación de, de, de los programas especiales. Como ustedes saben, todas las leyes estatales, todas, todas, las 32, contemplan precisamente la creación de programas especiales de protección civil para responder a poblaciones vulnerables. ¿Y qué tenemos nosotros en ese sentido en APRED? Como uno de los actores principales, lleva a cabo diferentes estrategias y acciones. ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en el Atlas Nacional de Riesgos una capa, eh, una capa que tiene eh, detectadas, por ejemplo, población de habla indígena, eh, mapas de porcentaje de población indígena por localidades, también eh, estructura de población por edad y sexo, eh, índices de feminidad por grupos de edad y otra serie de de estadísticas de las cuales nosotros, como les mencionaba en un inicio, podemos echar mano, ¿sí? Para estra establecer estrategias eh, eficientes y eficaces. ¿sí? Aquí, por ejemplo, también este, tenemos una capa donde están detectados todos los centros de atención infantil que hay en el país. Eh, ahí vemos que comprende un centro de, de atención infantil, eh, con la finalidad de crear políticas públicas que respondan a las necesidades a la protección de las niñas niños este principalmente no de las infancias de México. también tenemos diferentes eh, documentos eh, que, que versan sobre la inclusión de la discapacidad de las personas con discapacidad en un marco y en un contexto de la gestión integral de riesgos cómo deben actuar qué medidas debemos promover eh, ¿Qué estrategias debemos adoptar para que en caso de una situación de emergencia eh, podamos ayudarles de la manera más eficiente eh, a salir mejor librados de, de, del contexto de, de un desastre? ¿sí? Eh, mucho tiene que ver, bueno, otra de las normativas que cambia, por ejemplo, la, la, el reglamento de construcción, eh, que tiene que adoptar eh, cambios en las estructuras de los edificios precisamente previendo situaciones de emergencia que faciliten, en este caso, al ser reglamento de construcción, la, el desalojo de edificios, ¿no? Es una medida importante para personas que, que, que cuentan con alguna discapacidad. Además, tenemos una serie de infografías, eh, todas las infografías que tiene el CENAPRED sobre los diversos riesgos. Eh, y las recomendaciones que en ellas se hacen, toda, este, están traducidas a diferentes lenguas indígenas. Tenemos cápsulas radiofónicas también donde se hacen recomendaciones para saber cómo actuar en caso de una emergencia o un desastre. Eh, a través de la radio indígena, es que el Senapred también eh, eh, estuvo, eh, bueno, ahorita me parece que ya terminó la temporada, pero va a iniciar la nueva, continúa la, la temporada, perdón, es a través de la cual el Senapred de viva voz eh, hace estas recomendaciones directamente a la población, ¿sí? para que tengan... Eh, recomendaciones a la mano de sobre cómo actuar. Aquí vemos el calendario precisamente de la radio indígena y los diversos temas que se han tratado. Como ven, pues no, se, no son pocos, ¿no? Precisamente porque la labor es, es muy importante y como les decía, muchos de estos temas responden también a temas del programa, del programa, de los programas especiales de protección civil porque van enfocados a temas particulares, territorios particulares o poblaciones particulares. Eh, tenemos infografías para personas migrantes eh, todas aquellas personas eh, de otros países que se trasladan a través de nuestro territorio para en, en búsqueda de una vida mejor tratando de llegar a la frontera norte bueno pues también tenemos infografías enfocadas para ellos para que cuando pasen por cierto territorio sepan a qué fenómenos de origen natural se pueden enfrentar y cómo resguardarse en caso de que se presenten y dónde están también eh, dónde pueden encontrar refugio, sí. Por último, eh, tenemos una serie de programas en los cuales participamos que estos programas están contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo tanto, son planes, eh, eh, programas transversales que todas las dependencias y en todos los órganos de gobierno en todos sus niveles eh, debemos tener en cuenta y debemos implementar estrategias eh, en materia de, de los mismos, ¿no? Tenemos el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, eh, PRONAID. Tenemos el Programa Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, PRONAPINA. Eh, el Programa Nacional para la Igualdad y la no, no Discriminación, bueno, que es el mismo el PRONAID, pero es un enfoque distinto. Y como instrumento o herramienta el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Como les mencionaba, eh, este enfoque... Estas herramientas tratan de responder a diferentes eh, necesidades. ¿sí? Es por eso que, que el enfoque eh, debe ser eh, multidimensional y multifactorial y de ahí la necesidad de hacerlos o de convertirlos en estrategias transversales y de que todos, todos en, en el ámbito en el que estemos, implementemos eh, políticas que nos ayuden a, a alcanzar los objetivos de protección y no discriminación que se plantean en estos programas. Eh, respecto a, la, a las poblaciones vulnerables. Eh, tenemos eh, también el, el programa nacional de juventudes, que lo que trata de hacer es empoderar precisamente a la gente joven para que tomen un papel más activo en lo que es la gestión integral de riesgos, la reducción de riesgos de desastres, sobre todo desde el, desde el ámbito comunitario. ¿sí? lo que les decía, empoderar a la gente porque porque esto se da a través de ese reconocimiento de que los el, el riesgo es socialmente construido y entonces, como tal, todos debemos ser partícipes de la solución de los problemas que se pueden presentar en la medida de, nuestros posi de nuestras posibilidades y en el marco de nuestras atribuciones en el caso de dependencias de gobierno y, y, y ONGs, ¿no? Eh, el CinaProc Incluyente, esta es eh, una liga donde ustedes pueden consultar los diversos materiales que tiene el CENAPRED, eh, eh, los materiales que les presenté en las diapositivas anteriores y otros, ¿no? ¿no? No son los únicos. Aquellos solo son un ejemplo del trabajo que se hace día a día. Entonces, los invito a, a revisar este link para que se enteren de cosas que les pueden ser de utilidad finalmente a ustedes como implementadores o como tomadores de decisiones. Eh, hay una visión, ¿no? Eh, que los efectos de los desastres sean cada vez menores y todo eh, en, en el marco de la inclusión, del respeto de los derechos y de la reducción de, los, de las vulnerabilidades. Todo eh, siempre adoptando eh, acciones y estrategias responsables que deben ser implementadas de, desde el gobierno. Eh, que es quien crea este marco de respuesta, pero con la participación de toda la sociedad, porque finalmente eso se va a ver reflejado en un beneficio para ellos, ¿no? eh, en la construcción de comunidades resilientes, eh, en la eh, mayor información de la que van a disponer para enfrentar cualquier situación, este, y en la preparación que van a tener, pues en el caso de que sea necesario, para convivir con los riesgos que día a día afrontan y saber cómo responder ante los mismos. Eh, por mi parte ha sido todo. Eh, les doy las gracias por su tiempo y por estar aquí en este curso el día de hoy.